tecnológico de Perote, y se empieza el tema de la investigación del reportaje que se dio por subcontrataciones que se dieron. Oigan, más para precisar, en ese pedido nada más, ¿es como probable responsabilidad o es para que se investigue? O sea, ¿no hay señalamientos aún? Miren, yo ahí no, se tendrá que hacer lo correspondiente, se empezará a ver el tema que se tenga que dar y pues ante las instancias correspondientes. ¿Van por más? ¿Hay más directores que están en la mira, secretaria? Sí, bueno, primero que nada decirles que en esta administración que encabeza el ingeniero Cuitlava García Jiménez, que un servidor que me ha dado la confianza de estar al frente de la Secretaría de Educación, no vamos a permitir que se desvíe el dinero que es para el futuro de nuestros jóvenes y nuestros niños. Porque hoy, por ejemplo, les puedo decir, inauguramos hoy, demos el banderazo de arranque del Centro de Idiomas del Tecnológico de Xalapa, por un monto de 11 millones de pesos, más 2 millones de equipamiento. Y de igual manera tenemos ahí una obra que más o menos son creo que 15 millones de dos edificios, y que al final vemos que con ese dinero pues se pueden hacer grandes cosas y grandes cambios. Entonces no vamos a permitir que ningún director incurra en desvío de recurso público que puede cambiar el futuro.